el agua salga sin presión en las llaves de su casa. Su recibo de luz llega muy elevado a causa de su bomba. ¡No se preocupe! La nueva bomba a escala de grifos con tecnología Inverter te ofrece una presión constante y un ahorro de hasta el 50% de energía eléctrica. ¡Te esperamos en Asesores en Equipo Rotativo! Llámanos 825-6123. 825-6123. 2:52 de regreso aquí en Reporte 100.1. Vámonos con la colaboración de mi querida Arely Torres Miranda. Hoy fue Ana Guevara. Ella, senadora y medallista olímpica, fue brutalmente atacada el pasado domingo mientras circulaba en su motocicleta por uno de los miles de caminos de este país. Ella, siendo una figura pública, ha sido expuesta a una de las formas más brutales de violación de los derechos humanos de las mujeres. Ella, como servidora pública, ha sido respaldada por sus compañeros y compañeras senadoras. Ella, como alguien que nos ha regalado esos triunfos en eventos deportivos que tanta falta nos hacen, cuenta con la indignación y las voces exigiendo un alto a la violencia por parte de miles y miles de personas en todo el país. Pero también, ella ha sido juzgada muchas veces por no cumplir con los crueles, misóginos y exigentes estereotipos de lo que debería ser mujer para una cultura que pareciera ser que odia a las mujeres. Sí, hoy fue Ana Guevara, pero a diario son muchas mujeres más. Si usted quiere saber más del tema, le invito a que me lea el día de mañana por www.globalmedia.mx. Muchas gracias a Arely Torres Miranda, consejera del Instituto Nacional de las Mujeres.